Bienvenidos a Implacables, un podcast para dueños de negocios donde juntos aprenderemos de finanzas, ventas, gestión y mentalidad de la mano de expertos y grandes emprendedores. Yo soy Guillermo Maldonado y prepárate que hoy comienza tu camino hacia lograr la libertad financiera. 3, 2, 1, empezamos. ¿Debe un emprendedor tener, además de la marca de su producto, su propia marca personal? Es el tema que vamos a hablar el día de hoy con un experto en comunicación y que se ha enfocado mucho en emprendedores en los últimos años, que es mi queridísimo Marcelo Rojas, con quien vamos a hablar de esto. ¿Qué tan importante y cómo crear una marca personal para los emprendedores? Como todos mis invitados anteriores, te voy a dar 60 segundos para que hagas tu pitch emprendedor. 60 segundos donde le cuentes al mundo cuál es la propuesta de valor de Marcelo Rojas. Adelante. Gracias por invitarme a Emprendedor Implacable. Mi nombre es Marcelo Rojas, productor audiovisual de base, comunicador por pasión y articulador de diferentes comunidades de emprendimiento, de educación, de profesionales que me han permitido justamente conocer tanto productos tangibles y no tangibles y poder asesorar tanto a profesionales como emprendedores para mejorar su marca personal, para mejorar su comunicación. ¿Y cómo empiezo eso? Perfeccionando mi propia marca personal, que es el ejemplo, ante todo, para poder yo perfeccionar a la de una persona. Excelente, Marcelo, cumpliste la pauta en menos de 60 segundos. Así que vamos adelante con esto. La pregunta de cajón, y ya la hice al inicio y la repito ahora. ¿Es importante que un emprendedor tenga su propia marca personal, además de la marca de su producto o de su empresa? Yo considero que viene de la mano de la reputación. ¿Cómo tú quieres ir construyendo este camino como profesional? Porque al final todo radica en una confianza que puedas tener con el cliente, puedas tener con algún asociado, puedas tener con alguna entidad con la que vas a trabajar. Ahora se le llama marca personal, pero vendría a ser justamente este vínculo comunicacional que tienes con una persona al momento de estrechar la mano, al momento de darle una idea, de hacer algún tipo de negocio. La confianza, la colaboración, pero siempre de la mano con un buen proyecto, va a permitir construir tanto la empresa y también tu propia reputación. Ahora, aterrizándolo dentro del aspecto audiovisual, ya que existen las plataformas digitales para reforzar muy bien esa parte, porque saquemos un poco eso, el hoy que tú haces justamente de forma presencial en algún evento en particular o cuando tienes reuniones, la manera tradicional, ¿verdad? Pero cuando de alguna forma el mundo te dice, ¿sabes qué? Tienes que plasmarlo también en la red social donde tú creas conveniente, ahí tienes que tomar una decisión. O te metes o no te metes, ¿verdad? Esa es una decisión que de alguna forma va a permitir que tanto puedes tener en un alcance local o realmente global, de acuerdo a la línea que te estés proyectando. Negocios de productos, tecnológicos, agroindustria, servicios, etcétera. Si tú deseas ser visible para el mundo y a la larga tú ser ese nexo a través de tus propios negocios, tienes que tener en cuenta que los tiempos han cambiado. Antes, justamente hablábamos de esta marca personal o posicionamiento de diferentes perfiles a través de los medios tradicionales. Un artículo, una editorial, una portada. Ahora, las plataformas digitales nos permiten poder hacerlo y estamos a un clic de buscar una persona, de negociar con alguien, de saber es fiable o no es fiable. Tienes que pensar justamente ir un paso más adelante para que de alguna forma pienses de que así como tú investigas a alguien, te están investigando o te están googleando, ¿no? Pon en este momento Guillermo Maldonado, pon en este momento Marcelo Rojas y te va a botar una información que de alguna forma, de acuerdo a lo que tú has ido construyendo, la persona lo va a ir recibiendo. Y existen también, asesoran a estas personas y te dicen, trabaja con él, tiene este ideal, tiene este propósito, puede estar contigo. Yo juego en contra en ese partido porque hay un apóstol centroamericano muy famoso en redes sociales, la revienta, que se llama Guillermo Maldonado. Entonces, cuando tú buscas, te sale él primero. Entonces, me va a costar mucho levantar esta parte. Pero bueno, más allá de eso, que es una anécdota, hablemos de los emprendedores que estamos hablando de ellos. ¿Qué ganancia tienen? O sea, yo tradicionalmente he visto a mis papás, a mis abuelos, a los dueños de negocio,
ser, digamos que, medio invisibles, la marca es la que predomina, pero ¿qué gano yo que yo como emprendedor, como dueño de negocio, como marca personal, mi nombre y apellido, empiece a tener resonancia, empiece a tener representación? ¿Qué gano yo como emprendedor? Correcto. Vivimos en tiempos donde nos encantan las historias, que nos las cuentan, las fábulas, escuchar a alguna persona contar su propia historia de origen. Entonces viene de la mano con respecto a qué es lo que tú estás contando, para qué lo quieres hacer, a quién quieres impactar realmente al momento de ir construyendo. Y a la final vas a envolverte en un mundo de experiencia, donde vas a ser este embajador. Detrás de la marca, ¿quién está? ¿Cómo humanizarla? ¿Cómo realmente poder conectar con esa persona que dice, ok, yo también puedo llegar a ser esa persona en particular? No es solo una imagen, un logo, sino que hay este concepto de creación. A mí me encanta ver justamente en YouTube estas historias de orígenes de diferentes industrias en particular, y a la final siempre radica en esa pregunta de ¿qué más puedo hacer para mejorar algo de acuerdo a las propias condiciones? Ese es el primer impulso. ¿Qué más puedo hacer para crecer? Y ahí es cuando ya empiezas a conformar un equipo. Y lo más trascendental es cuando esos que son parte de tu equipo ya no solo eres tú dentro de la imagen, sino que se convierten también en embajadores de alguna marca o empresa en particular. Lo estamos viendo justamente a través de las grandes corporaciones, donde justamente los empleados, los colaboradores se humanizan y también se hacen visibles ante el resto. Y eso permite una credibilidad cero costos, low cost, que tranquilamente lo dan las redes sociales o las plataformas para poder ubicar. Pero tienes que ser muy estratégico de saber dónde está tu público objetivo. Así que yo diría, hazlo, pero hazlo justamente con una estructura. Y esa estructura a la final va a ser muy común hacerla y no te va a costar. Con la práctica se hace el maestro, como dicen, ¿no? Yo te quiero poner un ejemplo personal y reciente. Estuve hace unas pocas horas, hace un día, en un evento que me invitaron a... Tú estuviste ahí, así que no me puedes dejar mentir, que me invitaron a hablar de finanzas para emprendedores en un lanzamiento de una app. Y no es broma lo que te voy a decir, pero cada vez que me invitan a este tipo de eventos, al día siguiente pasa algo. Hoy, aquí está mi WhatsApp, hoy me escribieron de un hotel, de una academia de pádel, me escribieron de un programa de radio y me escribieron de Misión Ecuador. Eso todavía no lo contesto, ¿no? La tacita que tengo acá, probablemente para la nueva Misión Ecuador que se viene, que es un programa educativo. De una u otra manera, el estar presente, el estar visible, el mostrarme, al final lo que genera es recordación, genera algún tipo de contacto y por ahí alguien estuvo ese día en ese evento o le contó a ese otro alguien y enseguida empieza a verse oportunidades. Y no sé qué vayan a salir estas cuatro conversaciones, pero son conversaciones que demuestran que estar presente, estar activo con tu propia marca personal genera impacto. Porque el otro escenario, que es estar dormido, escondido, sin que nadie te vea, va a tener un solo resultado. Nadie te va a contactar. ¿Cómo lo ves? Es correcto. Yo siempre sugiero, recomiendo, basado en la propia experiencia, de que a la final, para poder hacer grandes cambios, hay que dar ese primer paso. Si quieres llegar a completar una maratón, tienes que al menos culminar el primer kilómetro. Las relaciones, en especial, en cualquier ámbito, en cualquier giro de negocio, tiene que ver con el acercamiento, tiene que ver con el seguimiento, tiene que ver con estar presente. Y desde esa forma, alguien te va a estar prestando atención en algún evento presencial. De esa forma, alguien te estará viendo tal vez en alguna plataforma, o te estará leyendo a través de algún artículo. Tenemos que pensar en cómo captamos estas diferentes percepciones de las personas, los visuales, los auditivos, los kinestésicos. Por ende, hay una regla en particular, ¿no? Al momento que tú preparas una presentación, un taller o un workshop, tiene el elemento audiovisual para que lo que tú transmitas les llame la atención a otra persona. Enfoca tu voz, tu tono, tu modulación, para que el que es muy auditivo le llegue algo. Y el movimiento corporal, el lenguaje, todo ese escenario que te comes justamente al momento de implementar, hablar, va a haber alguien que de alguna forma le vaya a llegar ese tipo de lenguaje. No somos robots.
No estamos programados para eso. Somos seres emocionales con percepciones sensoriales distintas y con los cinco sentidos súper activados. Ahora, tú hablabas de buscar referentes, ¿no? Ver a alguien de una industria, una empresa que lo hace y yo quisiera ser como él. Recientemente, en el mes que estamos haciendo esta entrevista, unos días atrás, Tim Cook, el presidente de Apple, hizo un viaje a España y la verdad es que fue un viaje donde la marca personal del señor Cook fue elevada al cielo porque se reunió con políticos, con empresarios, con emprendedores, con universidades. Y sabemos que la marca personal de Tim Cook es muy fuerte. En alguna red social leí que en alguna red social tiene más seguidores que incluso el mismo Apple. Pero más allá de eso, mi duda ahí, Marcelo, es, bueno, Tim Cook, Apple, millones de dólares, mucha plata, mucha exposición, millones de seguidores en redes sociales. ¿Qué tan difícil para un emprendedor es empezar con este tema de la marca personal? Y me quiero referir a tu camiseta, ¿no? Este famosísimo grupo Kiss, que a todos nos gusta, ya no sé si te he salido o no, pero está ahí presente en tu vida, pero sabes que esa palabra en marketing la usamos mucho cuando los marqueteros hacen comerciales o promociones muy complicadas, y le dicen Kiss, keep it simple, stupid, manténlo simple, estúpido, bueno, lo último ya, está como para reforzar la frase. Pero ¿no será que los emprendedores a veces no quieren dar el paso de empezar con su marca personal porque tienen que hacer tantas cosas, tienen que parecerse a un Tim Cook, a un Elon Musk, y cuando de repente tienen que empezar por algo simple? Correcto. Desde ese punto, recuerden que las personas se acuerdan de ti, vale la redundancia, por máximo hasta cinco cosas, tres. Y por ahí alguien se acordará de lo que haces tú de una sola cosa. En este caso, tenemos que ir, hay que aplicar este embudo comunicacional con respecto a qué quiero reforzar primero, qué me falta justamente poder llenar dentro de un vacío comunicacional, de qué empiezo a hablar, porque si no concreto algo en particular, si no llego a hablar de mi producto, no llego a hablar de mi marca personal y eso no lo tengo posicionado, no puedo dar después el otro salto. Para que de alguna forma esa persona se acerque y te diga, como nos pasa, Guillermo, oye, tú estás en todo. Hablas de esto, hablas de lo aquí y hablas de la otra cosa. Y cuando existen ese tipo de conversaciones, es un golazo, como diría una amiga. Porque al final encierra dentro del ámbito que tú te estás dirigiendo, encierra esas vertientes de las cuales estás gestionando, trabajando. Y eso tiene que ver mucho también con salir un poco de esa zonita de confort y ser repetitivo en ciertas cosas, que no está nada mal. Tal vez tú te cansarás, pero recuerda que hay personas que perciben información en la mañana, hay gente que percibe información durante la tarde, hay gente que percibe información en la noche y por ahí los sonámbulos o los trasnochadores durante la madrugada. Por ende, nunca hay un esfuerzo en vano, sino más bien realmente tienes que concretar cuáles son tus pilares comunicacionales que van a reforzar. Primero, el producto en la cual la que quieres llegar, la confianza generada desde la persona misma y también tus propios valores. ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde quieres llegar? Que te vean humano. Que realmente va a ser que conecten, ¿no? Correcto, que te vean humano, que te vean profesional, pero que también te vean hasta cierto punto vulnerable, donde puedan llegar a conversar contigo, acercarte y al final darle ese tipo de feedback. Hay tres personas de las cuales uno permanentemente tiene que rodearse, tiene que juntarse, mejor dicho, tiene que impactar. Impactaremos a los jóvenes menores a nosotros, seremos sus mentores en algún momento, conversaremos con los que estemos justamente a la par, donde debatiremos diferentes cosas, pero también escucharemos a los que de alguna forma ya tienen un poco más de trayectoria. Mientras estemos dentro de este entorno al que podamos mentorizar, con el que podamos discutir y que con el que todavía podamos aprender, tenemos las cosas claras. Porque si pensamos o pienso que me las sé todas, nunca voy a percibir lo que me diga tal persona, ni tampoco lo que me diga la otra persona. Estaré muy cerrado justamente a cualquier tipo de opinión. Y vivimos en un mundo donde existen diferentes opiniones y me puede molestar algo en particular, pero al final es más bien estar abierto a todas las posibilidades.
Hay un tipo de emprendedor que se siente introvertido. Vamos a poner este ejemplo. Dame un par de tips para emprendedores que sienten que son introvertidos, pero que quieren empezar a hacer networking, quieren empezar a hacer marca personal. Yo les diría a ellos, imagínate una conversación. Estás hablando frente a una persona. Ahora imagínate que esa misma persona son 1,000 o 500. Hablemos de una conversación. No pienses en una exposición, sino más bien conversación. Y cuando conversas realmente algo, que es un formato espectacular, llegas realmente a la parte emocional, a la parte racional y también a la parte ejecutoria. Entonces, cuando tú cambias ese paradigma, como cuando dices, es que no me gusta vender. No, lo que vas a hacer justamente es a dar a conocer el beneficio de algo que tú puedes adquirirlo y te puede beneficiar. Pero cuando tú dices, no, es que vender, no. Estás haciéndole llegar a una persona algo que le puede mejorar su vida, su condición. Puede justamente ser un agregado o un valor. Todo depende de las palabras que nos estemos alimentando diariamente, permanentemente, porque pueden ser boicoteadoras si es que lo estamos haciendo de lado erróneo. ¿Qué opinas que un emprendedor, de esto que estamos hablando, introvertido, empiece, por ejemplo, a asistir a eventos de networking o presenciales o digitales, que empiece a desarrollar esquemas de roleplay, que es juego de roles para interactúe roles con otra persona y después nuevamente los cambian? ¿Este tipo de jugadas sirven para poder ir cambiándome de introvertido a poder presentarme al mundo? Mira, eso es increíble porque yo lo aplico justamente cuando empiezo a seguir a un profesional en LinkedIn o en Instagram. Yo digo, ok, ya lo sigo. Si me sigue, perfecto, pero ya estamos conectados. Y eso me da la apertura que cuando yo sé que va a estar en algún evento o en alguna capacitación, voy a tener ya una confianza de acercarme y decirle, yo a usted lo sigo, soy su seguidor, estoy muy pendiente de lo que genera, de lo que conversa. En ese momento hay una estrategia que le damos a ese, como yo diría, ese ego positivo, por decirlo, ¿no? Como que le levantamos el ánimo a esa persona, pero porque hay un interés muy, muy genuino, porque me interesa justamente llegar a ti. Es como cuando me pasó justamente ahora en un evento esta semana, donde yo la vi a esa persona y le dije, estás aquí, qué gusto conocerte, te sigo en LinkedIn, y en ese momento hice un clic con ella, nos tomamos fotos, vinieron más personas por aquí, se acercaron, hicimos fotos, entonces se dio, porque hay un acercamiento genuino. Uno percibe realmente cuando se acercan y ve, uy, alerta de que me quiere vender algo, o alerta de que me quiere convencer algo, o alerta de que me está incomodando. No, el acercamiento debe ser genuino, debe ser humano. De ahí, un siguiente paso, una siguiente reunión, una siguiente conversación donde tranquilamente puedes abordar. No puedes entrar de una a meterle tanta información. Primero salúdala. Primero llega justamente a lo que de alguna forma él le genera desde ese momento. Entonces, yo sí recomiendo de a las personas que seguimos, no sigamos por seguir, sino más bien veamos cómo esas personas pueden llegar a un momento, tal vez me pego un viaje al lugar donde va a estar, voy a poder conectarme, pero ese primer paso nos va a permitir justamente poder acercarnos. Te ha pasado a ti, me ha pasado y viceversa. También nosotros hemos podido llegar a otras personas en las cuales también seguimos y admiramos, ¿no? Bueno, se dice también que la primera impresión es la más importante. Tú eres muy extrovertido, Marcelo, y te topaste con una persona y de entrada le dijiste, te sigo en tal red social. Digamos que vamos a tomar el mismo ejemplo de un introvertido. Tiene miedo regularmente de interactuar con la gente. ¿No debería él también practicar un pitch de 20 segundos donde introduzca qué hace, qué bien le hace al mundo, sin vender, como tú lo dices, ¿no? Pero que lo tenga súper entrenado para cuando tenga estos momentos especiales no divagar, sino que ir directo a la vena y poder generar ese approach, ese acercamiento, ese primer punto, esa primera impresión para que ahí el tema fluya. Un pitch, hablemos del pitch, es importante tenerlo. Correcto. Cuando tengas esa oportunidad de patear el penal, tienes que tener las piernas bien fuertes, pero saber realmente hacia dónde vas a dirigirlo.
Porque de acuerdo a la velocidad, a la fuerza y también dónde vayas a colocar la pelota, vas a percibir qué tanto lo va a recibir en ese momento la persona. En ese caso, yo recomiendo de que el primer paso es reconocer. Cuando tú reconoces que tienes tal vez esa no facilidad de poder llegar a alguna persona, es porque realmente no tienes claro qué es lo que le vas a decir. Entonces empieza a practicarlo desde casa. Empieza a practicar estas primeras conversaciones con justamente con tus familiares, con tus amigos, preparándote mentalmente, visualiza el escenario, algo que es muy recomendable para los que son speakers, para los que de alguna forma son parte de alguna actividad, visualizar en ese momento diferentes escenarios al momento que tú le vas a decir eso. ¿Cómo tú pensarías si te hablaran de la misma manera? ¿Cómo te referirías a él? Le digo señor, le digo don, le digo soy su admirador. ¿De qué manera, de alguna forma, puede estar funcionando? Conversemos con alguien más, y ahí viene la mentoría muy importante, que a la larga haya tenido ese tipo de experiencia. Y al final te va a terminar diciendo, tu personalidad se define realmente en este tipo de situaciones, donde vas probando, porque la práctica va a permitir justamente que te vayas soltando. Por eso los penales hasta cierto punto tienen su efectividad, pero cuando hemos pateado cientos y miles y nos volvemos expertos en algo, y en esto tan simple que son estos 20 segundos de introducción, realmente también de que te veas frente al espejo y digas, ¿de qué manera puedo llamar la atención? ¿Cuál es mi postura? ¿Mi tono de voz? ¿Qué le voy a decir? Esos otros aspectos muy importantes, porque así se lo digas en chino, en alemán, en inglés, en español o en cualquier otra lengua, tu lenguaje corporal va a dar mucho que hablar. El hola es universal, el buenos días también, sea lo que sea, siempre el estrechón, siempre el saludo es algo que de alguna forma es permisivo, ¿no? Y aplaudible también. Totalmente. Para finalizar, antes de ir al último segmento, Marcelo, resúmeme todo lo que hemos hablado en tres tips. Dame tres tips para emprendedores para que inicien ya su marca personal. Yo diría, atreverse es de valientes, da ese primer paso, pero siempre pensando de que si tienes un proyecto y lo estás pensando a corto plazo, bueno, ponte realmente las riendas o amárrate bien los zapatos. Si es que de alguna forma quieres crecer, piensa en el mediano y en el largo plazo y evalúa inicialmente cuáles son tus falencias para que de alguna forma cuando ya estés avanzando en este camino no tengas como que estos retrocesos donde tengas que cambiar la llanta a medio camino, sino más bien tengas que llenar tal vez ese combustible que de alguna forma te va a permitir poder seguir avanzando. Otra cosa muy importante es rodearte de personas que de alguna forma tal vez no sean de tu misma personalidad, sino personas distintas, de las cuales te llamen la atención ciertos aspectos y los vayas hiriendo de acuerdo a tu propia personalidad, para que tú puedas moldear tu propio discurso, tu propia introducción, tu propio desarrollo. Y lo otro es el propósito. Si no tenemos un propósito al momento de levantarnos, de saber qué es lo que voy a hacer en el siguiente día o en este día, las horas se nos van a volver eternas y las distracciones te van a llegar como si nada. Notificaciones de cualquier red social que a la final terminas diciendo, uy, ya se acaba el año, ya se acabó el día. Y cuando llegas a ese tipo de respuestas es porque realmente no has trabajado algo en particular, no has trabajado contigo mismo. ¿Y cómo vas a hacerlo si después no vas a poder justamente trabajar tu propia marca en particular? Excelente, estas recomendaciones para ponerlas en práctica de inmediato. Finalizamos esta entrevista, Marcelo, con Píldoras Implacables, un segmentito de preguntas y respuestas cortas, porque quiero que sea un relámpago de sabiduría para nuestra comunidad de emprendedores implacables. Así que Listo. empecemos, respuesta ya sabes, de una palabra o una frase. Empecemos. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración diaria? La energía. Yo creo que la energía es la moneda del universo y depende tú dónde la deposites, justamente es la inversión que estás haciendo. ¿Cuál es tu libro de negocio favorito? No tengo libro de negocios, más bien me encanta ver más documentales que inspiran a negocios, ese tipo de introducción, conocer cosas que de alguna forma, personas que tal vez han adquirido habilidades comunicacionales que no las tenían contempladas al principio, que tienen la habilidad de negocios, pero con el tiempo fueron adquiriendo las otras habilidades, ¿no? Me encanta ese tipo de documentales.
Número 3, una estrategia clave para superar obstáculos. Conocerte. Realmente, cuando te conoces, sabes realmente en qué momento pedir ayuda. Herramienta tecnológica indispensable para Marcelo. Actualmente, el celular. El celular, porque es nuestra agenda diaria. En este mundo cosmopolita, metropolitano, porque si estuviésemos en la playa o en el oriente, estaríamos más relajaditos. Pero en nuestra selva actual, es imprescindible justamente el celular. Número 5. ¿Cuál es el mejor consejo recibido como emprendedor? Aprende de tus errores. Número 6. ¿Cuál es el hábito matutino para empezar el día con energía? Hacer más ejercicio. Número 7. ¿Cuál es la lección más valiosa que has recibido de un fracaso? No delegar por delegar. Hacer seguimiento a las personas realmente que les encomiendas alguna responsabilidad. Número 8. ¿Un consejo para mantenerte motivado? El café. El primer café que me voy a tomar. Número 9, un método para equilibrar tu vida personal y profesional. No decirle sí a todo compromiso, saber justamente equilibrar tu agenda, porque cuando te comprometes en algo tienes que hacerlo realmente, no tienes que hacerlo por así. Tienes que saber realmente en lo que te puedes sumar y le puedes sumar a la persona. Y última pregunta de esta píldora implacables, meta que te propusiste y lograste cumplir. Construir toda una plataforma de una comunidad basada en la confianza, en la colaboración, de la comunicación, que me ha permitido justamente trabajar en diferentes sectores académicos, tecnológicos, de emprendimiento, de innovación, y poder mantener estas relaciones estratégicas vinculando, no pensando de manera egoísta, sino más bien vinculando con una simple pregunta: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos colaborar? Fabuloso, Marcelo, de verdad es que es una podcast, una entrevista muy interesante, muy enriquecedora, de un tema que no se habla mucho, así que creo que hay una gran oportunidad que este contenido pueda desarrollarse, pueda entregarse, porque efectivamente hoy en el mundo que vivimos, la marca personal del emprendedor debe ser desarrollada, aun cuando seas introvertido. Muchas gracias, Marcelo, y de verdad estamos muy contentos de poder siempre colaborar en los proyectos que estás lanzando y vamos adelante. Un mensaje final para nuestra comunidad de emprendedores implacables. No, gracias, Guillermo, por invitarme al programa Emprendedor Implacable. Me encanta este nuevo producto que estás impulsando. Y yo les recomendaría justamente a todas las personas que nos están viendo, escuchando desde cualquier rincón del mundo, es que exploren, hagan campo, visiten. Si te llama la atención algo, haz la parte operativa. De nada sirve llenarte de teoría si no la has practicado. Seamos justamente más conscientes de eso y también ser para ser. Excelente, Marcelo. Un gustazo y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Chao, chao.